en el cielo su triunfo pregona. Mientras Cristo su frente corona con la gloria del lauro inmortal. Mientras Cristo su frente corona con la gloria del lauro inmortal. ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! Se acabó de bailar, se acabó de bailar, se acabó de bailar.
Bueno, pues buenos días a todas y a todos, gracias por vuestra asistencia a un acto muy importante de lo que va a ser el año jubilar a partir del 10 de diciembre. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a Juan Pagán, el alcalde de Totana, que también ha venido con todos los totanenses que vienen en peregrinación, 720 kilómetros desde Totana hasta aquí. También dar la bienvenida a la alcaldesa de Santolaya de Alcala y al alcalde de Almonaster, que están también aquí con nosotros. Como saben, hay una vinculación especial con estas ciudades por su devoción a la Martir Santulalia, y yo quiero agradecerles profundamente a los tres que estén aquí, ¿no? Hoy es un día importante, hoy empieza una de las peregrinaciones más grandes que se han hecho junto con la que se realiza la Martir Santulalia por nuestros peregrinos y peregrinas desde Perales, y esta es una primera procesión, una primera peregrinación que va a culminar con una procesión hasta Santulalia, que viene a darle la relevancia y la importancia que queremos que tenga el año jubilar eulaliense. Recordemos que empezará el 10 de diciembre y que estos son los actos previos que vamos a estar organizando, por tanto, hasta ese día. Yo solamente aprovechar vuestra convocatoria para hacer un anuncio, y es que el miércoles adjudicamos ya definitivamente a la empresa Heliopol las obras de la plaza, a la UTE Heliopol, las obras de la plaza de Santulalia por un total de 1.405.000 euros. Obras que van a empezar, tienen un plazo para empezar antes de un mes, tendrán que iniciarse esas obras, y mantendremos en los próximos días una reunión con los miembros de la Asociación Virgen Martir Santulalia y con la propia Iglesia para planificar ese inicio de las obras, que se esperan que estén finalizadas en 3 o 4 meses desde su inicio. Así que bueno, es un motivo de satisfacción porque va a coincidir también este año jubilar uraliense con esa inauguración que se hará el año que viene de la Plaza de Santulalia. Nada más, a vuestra disposición. Le voy a dar la palabra a Juan Pagán, el alcalde de Totana, al que le agradezco de verdad, de corazón, que esté hoy aquí y que haya hecho también el esfuerzo de estar junto con todos los peregrinos que vienen desde Totana. En primer lugar, quiero darle las gracias a Antonio, al alcalde de Mérida, e igualmente a Luis Miguel, por el acogimiento que nos han tenido aquí en Mérida, y a todas las personas que han hecho posible que este camino eulaliense pues culmine en este año jubilar. Ha costado de 30 etapas, a la cual quiero agradecer tanto a todos los alcaldes que han pasado por los municipios y a los párrocos de las iglesias por ese acogimiento. Si no hubiera sido por esa facilidad que nos han dado en todos los sitios, no hubiéramos podido lograr lo que iniciamos en 2019, y afortunadamente se culmina hoy. Quiero deciros que Santa Eulalia para Totana es algo que, independientemente de las ideologías políticas, la llevamos todos muy dentro del corazón. Santa Eulalia es algo de todos los totaneros, de los 34.000 totaneros, y hoy es un día grande. Tenemos más de 1.500 personas que nos han acompañado del municipio y otras hermandades de aquí, que quiero agradecerles, que se han incorporado también, y creo que jamás los totaneros olvidaremos la hospitalidad que nos han brindado aquí en Mérida y a lo largo de ese trayecto y de ese camino, para hacer una realidad algo que soñamos. Yo creo que es el principio del final de un camino. Será Totana-Mérida, Mérida-Totana. Nos vinculaban de antemano ese hermanamiento que teníamos, y hoy pues nos vinculan mucho más. Y nada, agradecer nuevamente a todas las personas que han hecho posible esto, y creo que vamos a disfrutar pues de este encuentro y de algo histórico para nosotros, que lo recordaremos siempre.
Quieren
tío. ¿Qué dice, amigo? Yo también me preocupo, pero lo intento. Yo también me alegro mucho de ver que por fin otra vez en mi pueblo. En mi pueblo. Luego ya, ya veremos lo de la izquierda, otra cosa diferente. No.
Me encanta mucho que esté en mi pueblo, tío.